Pero en el caso que nos está ocupando, que es este rebrote ante la opinión pública, porque existe en el Gran Buenos Aires permanentemente de tipo de situaciones que hoy se dan en las estaciones ferroviarias o en los ferrocarriles, a mí me da la sensación que es una decisión pura y exclusivamente del Ejecutivo. Los ferrocarriles son del Estado Nacional, es una jurisdicción federal, y por lo tanto allí tendría que ir la Policía Federal o jerarquizar la Policía Ferroviaria, que está un poco extinguida. Yo soy un convencido que, desde el punto de vista legislativo, podríamos hacer lo que dije al principio. Creo que también hay una deuda que se va seguramente a saldar a fin de mes cuando se trate el nuevo código de procedimientos, pero básicamente con mayor prevención los delitos disminuyen. Usted cuando ve los policías dando vueltas, evidentemente el ratero o el arrebatador no actúa allí. Y esto es una decisión exclusivamente del Poder Ejecutivo. Poner la policía en la calle. Claro, me dirán no tiene fondos. También es una decisión de asignación de recursos. Mientras siga pensando el ministro del Interior que puede destinar 300 millones de dólares a cambiar los documentos, en vez de destinarlos a pagar mejor a más policías y pagarles mucho mejor, bueno, seguiremos teniendo prioridades en cabeza de ministros que no son las prioridades de la sociedad toda.